Dale like, guarda este vídeo y compártelo porque te traigo un montón de juegos para este verano. Mixto con huevo, un juego de habilidad visual de la casa Falomir a partir de 6 años y de 2 a 6 jugadores. Súper, súper divertido. El segundo, también para niños, Pajarracos Party. Súper rápido, de 2 a 8 jugadores, con unos 15 minutos de duración y a partir de 6 años. Tendremos que hacernos con la mayor cantidad de frutas posibles, siempre espantando a nuestros pájaros con los espantapájaros y echándoselos al vecino. Para cuando los niños caen y quedamos los adultos, Karma, un juego en el que vas a tener que tener mucho cuidado con lo que le haces a los demás jugadores porque el karma siempre, siempre vuelve. Un juego súper adictivo y con un diseño súper bonito. Es de 2 a 8 jugadores y dura unos 20 minutos aproximadamente. Es a partir de 7 años, pero tiene mucho, mucho pique. Nos encanta en casa. Como si de un videojuego se tratase, tienes que mantener el máximo de vidas posibles. Si te matan, estás eliminado del juego. Gana el último en conservar vidas. Un juegazo. Aventureros al tren, edición cartas, de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años. Y vamos a tener que hacer lo mismo que en el clásico. Conseguir el máximo número de cartas hasta llegar a nuestro destino. El que más destino consiga, gana. Y si estamos en un camping y conocemos a mucha gente, qué mejor que uno de roles ocultos. Uno de mis juegos favoritos, El Hombre Lobo. La edición de Más que Oca es de 5 a 68 jugadores. Tiene unos 30-90 minutos de duración. Un montón de personajes, un montón de situaciones os van a hacer pasar una noche muy, muy, muy divertida.